Yo escuché la conferencia de prensa ayer y Roque Fernández dijo que él iba a ser ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos. Cualquier desdoblamiento o cosas por el estilo, primero que requiere una ley del Congreso y no he escuchado de que haya iniciativas al respecto. Con respecto a problemas técnicos, yo diría que no hay problemas técnicos, hay problemas políticos y hay problemas de la realidad. Obviamente, el principal problema de raíz económica es el desempleo. Y el gran desafío es que la economía crezca y cree suficientes empleos para que vaya cambiando esa realidad y bajando la tasa de desempleo. Pero las medidas que hay que tomar para eso son bien conocidas. La cuestión es poder implementarlas, es decir, contar con el apoyo político, contar con las decisiones del legislativo y con la perseverancia y paciencia para que produzcan resultados. Tenenbaum. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes. Ex ministro, perdón. Tengo dos preguntas. La primera es, hace unos minutos usted dijo que le sorprendió que el presidente Menem no se haya comunicado directamente con usted para anunciarle Pero es una cuestión menor, no tiene ninguna importancia. Le Con tantas quería. cosas importantes que hay en el país, esas son minucias de relaciones personales. Le quería preguntar si se arrepiente en algún grado de haber hecho pública esta minucia personal. No, no, pero me preguntó si lo había visto al presidente Menem y mencioné eso, pero no tiene ninguna importancia. Además, con las responsabilidades y tareas que tiene el presidente Menem, que no lo haya llamado al ministro de Economía para pedirle la renuncia y lo haya hecho hacer por el jefe de gabinete, es una cuestión totalmente entendible. La segunda pregunta, usted cuando hizo esa gran denuncia sobre la presencia de mafias en la sociedad, las relacionó claramente con el empresario Alfredo Chabrán. Sí. Yo quería preguntarle, primero, si sigue pensando que ello es verdad. Segundo, ¿a qué atribuye que ninguna otra persona del gobierno ni del Partido Oficialista, desde el presidente Menem para abajo, lo haya respaldado en esta denuncia? Y tercero, si cree que en el poder que queda en el gobierno en este momento, hay convicción sobre la necesidad de luchar contra las mafias que, según usted, están vinculadas con el empresario Alfredo Chabrán. Yo estoy convencido de todo lo que dije, es un tema del cual ya he hablado, yo creo, demasiado, porque estuve 11 horas seguidas en el Congreso. Creo que más allá de si comparten o no mi punto de vista otros miembros del Poder Ejecutivo, este era un tema para el Legislativo, porque cuando yo hablé con el Procurador del Tesoro y le llevé todos los antecedentes, el Procurador del Tesoro me advirtió, en Argentina, nuestro sistema judicial y de seguridad, lamentablemente, a diferencia del de Estados Unidos, no está preparado para enfrentar este tipo de delitos. Y fíjese que él tuvo que resolver que se continuaran las 10, 20 causas que estaban radicadas, unas en Córdoba, otras en Buenos Aires, otras en Chaco, etcétera, con los distintos atentados, porque esa es la forma como la legislación y los métodos y los procedimientos argentinos encaran estos temas. Sin embargo, el Congreso, en lugar de hacerse el distraído o tomar la estrategia que tomó Leopoldo Moró de traer el tema IBM Banco Nación, que nosotros mismos habíamos denunciado desde la DGI, dejó las cosas ahí. Mientras que ahí el Congreso debería haber creado una comisión investigadora sobre esa y sobre todas las otras mafias que el Congreso creyera que existían, sea informática, sea del oro, sea de lo que fuere, si es que creen que hay asociaciones ilícitas. Yo fui al Congreso porque ese era el ámbito. El que en este tema está en mora es el Congreso. El Y señor. fundamentalmente la oposición, porque resulta que ahí lo que pasó fue muy sencillo. Cuando me empezaron a pedir nombres, yo di los nombres y la mayor parte de los nombres eran de la oposición. Entonces, la estrategia del principal partido de oposición fue guardar violín en bolsa, tirar el tema IBM Banco Nación, tratar de distraer la atención. Y del tema mafias vinculadas al correo ni se habla. Y por supuesto, la estrategia fue pretender mezclarlo al presidente Menem o decir que yo me estaba enfrentando con el presidente Menem, cuando yo había ido al Congreso siguiendo instrucciones expresas del presidente Menem, cosa que pueden constatar leyendo un reportaje que un periodista de La Nación le hizo al presidente Menem unos días antes, donde el presidente contestó: yo le he pedido a Cavallo que vaya y diga todo lo que conoce sobre este tema en el ámbito del Congreso Nacional.